Hola, sí, hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Ya? Vale.
Cita, lo que vosotros estiméis oportuno. Respecto a la manifestación de esta mañana, pues todo mi máximo respeto por ellos, por lo que significa y representa, que la gente quiera expresar libremente lo que piensa y siente. Me consta que tienen múltiples preocupaciones. Yo defiendo y defenderé siempre que estamos haciendo un verdadero esfuerzo desde el minuto uno para intentar tener la mejor política agraria comunitaria. Seguramente eso a unos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor, pero en cualquier caso soy de los que piensan que tenemos que remar siempre en la misma dirección, desde cauces siempre de respeto y de diálogo, ¿no? Por eso, por mi parte, nada más que reconocerlo como un derecho que la ciudadanía tiene y que no solo no lo puedo reprochar, sino que lo entiendo, ¿no? Entiendo que la gente tenga voluntad de ser reivindicativa, porque eso, además, al final acaba haciendo posible pues, que desde arriba sepan pues, que hay problemas y los problemas los tenemos que intentar resolver entre todos, ¿no? Segunda cuestión. Esta mañana se ha producido un hecho en la Asamblea de Extremadura que yo tengo necesariamente que destacar en la España de hoy. España 2021, diciembre de 2021. Parlamento, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamentos Autonómicos. Bronca, bronca y bronca. Bueno, pues un Parlamento de este país hoy se ha elegido al director general de la Corporación de Medios Audiovisuales, es decir, al responsable de la tele y de la radio pública, sin ningún voto en contra. Y alguien puede decir, ¿y eso qué mérito tiene? El del consenso, el mérito de la concordia. No hay nada tan delicado en la política, y lo sabéis muy bien lo que os estoy diciendo, nada tan delicado como quien dirige los medios públicos. Bueno, pues quien vaya a dirigir en Extremadura los medios públicos lo haga sin ningún voto en contra y con 59 votos a favor, significa y representa cosas de las que yo me siento muy orgulloso, porque es a las que le otorgo mucha importancia. El director de la tele y de la radio hubiera podido ser el que el PSOE hubiera querido, porque tenemos mayoría absoluta. Hemos renunciado a nuestra mayoría absoluta para buscar a alguien con el que todos estuviéramos de acuerdo. Y creo que eso es fundamental en estos tiempos. Y como ha sido una máxima desde que recuperamos el Gobierno en el año 2015, que la tele pública y la radio pública sean un ejemplo de libertad, es por lo que no lo suelo hacer con frecuencia, pero hoy lo tengo que hacer, poner en valor esto tan diferente de lo que está ocurriendo en otros sitios, en el que cuando uno llega lo primero que hace es quitar al que está para ver cómo cree que va a ser mejor tratado. Y eso yo creo, pues no lo digo en beneficio por supuesto, ni de mí ni de mi partido, que le doy el mérito al PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos, porque es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y en tercer lugar, anuncio un ajuste en el Gobierno, en el Consejo de Gobierno, que tendrá lugar mañana a las 9 de la mañana, y es que separo la portavocía de la Consejería de Igualdad. La portavocía volverá a ser desempeñada dentro del ámbito de presidencia por Juan Antonio González García, actual diputado en el grupo parlamentario, que es el responsable del área de comunicación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE, y la Consejería de Igualdad pasará a denominarse Consejería de Igualdad y Cooperación al Desarrollo y continuará en manos de Isabel Gil Rosiña, ¿no? Mañana haremos la toma de posesión para que ya en el Consejo de Gobierno de mañana esta sea la distribución. Tendrá Juan Antonio, por tanto, ahora en sus manos la responsabilidad de ejercer la portavocía y las relaciones con la Asamblea del Gobierno, ¿no? Por mi parte, nada más, a vuestra disposición. Presidente, buenas tardes. Yo quería saber que justifique un poco a qué se debe el cambio y si tiene que ver con
con la polémica que hubo con las elecciones provinciales del PSOE. Si te digo que no tiene nada que ver, no te lo vas a creer. Y si te digo que sí, pues algunos se decepcionarán. No, es una decisión que he tomado, tomando además cierta distancia con los procesos congresuales, encaminada primero. Hay un elemento ahora mismo que sobrevuela mis decisiones, que es el cumplimiento de los compromisos con los fondos Next Generation, ¿no? Entonces, todas las consejerías van a tener que gestionar fondos. Quiero que estén muy centrados en la gestión de los mismos. Y ya cuando tomé la decisión en la Comisión Ejecutiva Regional de cambiar la portavocía para liberar a Juan Antonio de esa responsabilidad, lo hacía pensando que en algún plazo lo incorporaría al Gobierno en los asuntos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Las cosas yo creo son bastante más sencillas que todo eso y en ese sentido pues esa es la decisión que he tomado, que es un ajuste fino para afrontar el próximo año y medio de legislatura, que probablemente sea el más importante de nuestras vidas. Probablemente no haya habido nunca en la historia autonómica, y no me gusta ponerme melodramático, en el que vaya a haber un año y medio tan importante como este, por la cantidad de cosas que pueden ocurrir y que, si ocurren favorablemente, serán muy importantes para Extremadura y para los extremeños y extremeñas. Y lo que quiero es tener al Gobierno lo más engrasado posible y en la mejor forma posible, ¿no? Siempre he separado claramente lo que significa lo orgánico de lo que representa lo institucional. Probablemente los años de convivencia con quien ha sido mi maestro y mi mentor, que es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me enseñaron a diferenciar siempre muy bien lo que significa el partido y lo que significa el Gobierno. El partido es de sus militantes y de sus votantes. El Gobierno es de todos los ciudadanos. Y, por tanto, es algo que no puede estar condicionado ni supeditado el uno al otro, ¿no? Presidente, buenas tardes. No sé si ya le ha comunicado a los interesados esa decisión y qué le han comentado. Sí, hablé con los dos. Hablé hace ya dos o tres días. Hablé, creo que con Isabel el lunes y con Juan Antonio el martes. Nada, les dije que lo haría hoy jueves y que para que en el Consejo de Gobierno de mañana ya se haya producido el ajuste. Buenas tardes, presidente. Era solamente preguntarle, Juan Antonio González llega al Gobierno en rango de consejero. Sí, tiene el rango de consejero. Tiene rango de consejero. Sí, esta figura, que comprendo que no es una novedad, ¿eh? Ya lo hizo el presidente Mónaco en su legislatura, es que haya personas que tengan rango de consejero, que estén en el Consejo de Gobierno. Isabel lo fue en el primer mandato de ella como portavoz, fue también portavoz con rango de consejero. Lo que no tiene es consejería, es decir, son consejeros sin cartera. La cartera es la portavocía, es el portavoz del Gobierno. ¿Quiere preguntar algo? ¿No? Pues no hay ninguna. Muy bien, muchas gracias.